saludo muy especial en su programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia hoy ofrece con un tema muy importante y dedicado a la inteligencia artificial y toda la computación adaptativa. Para ello hemos invitado al líder de ese grupo de investigación del programa de Ingeniería de Sistemas, Yuniel Almeida, bienvenido. Muchísimas gracias y muy contento de estar aquí invitado por ustedes para poder socializar temas relacionados con la investigación aquí en la Universidad Cooperativa de Colombia. El grupo IACA es la sigla de Inteligencia Artificial y Computación Adaptativa. ¿Es raro, es fácil, ya los estudiantes saben qué es? Bueno, nuestro grupo realmente trabaja temas que son apasionantes, pienso yo, para los estudiantes. Lo que pasa es que los cursos que tratan este tipo de materia se ven ya un poquito entraditos en el plan de estudio de los estudiantes. Pero son temas que, por la difusión que han tenido en los medios, en las películas, digamos, es muy asequible a que los estudiantes les guste, se animen a participar con nosotros en proyectos de investigación. Y adicionalmente, digamos que de la forma en que nosotros lo tratamos dentro del grupo, se hace asequible a casi cualquier estudiante que quiera acercarse a estos temas. Ya que nos dice las películas, ¿nos puede recordar algunos aspectos de películas en las que se haya tratado sobre inteligencia artificial? ¿Qué es? ¿Qué desarrolló? ¿Es el que se lo usa? Bueno, realmente la mayoría de veces la parte de inteligencia artificial que más vemos reflejada o que más se destaca dentro de las películas es la parte, yo diría, de robótica, donde vemos androides que entonces realizan tareas como los humanos y que tienen aspecto también como los humanos. Pero realmente el campo de la inteligencia artificial es mucho más rico que esto. Más bien se centra más que todo en desarrollar algoritmos y maneras de hacer las cosas que imiten en cierta medida el comportamiento humano. Y también nos dedicamos a realizar, digamos que software que imiten no tan solo el comportamiento, sino también la estructura biológica de un ser humano. Bueno, entonces eso nos explora mucho lo que es la genialidad del ser humano, de ustedes como investigadores. Usted como que no es colombiano, cuéntanos quién es Yuniel Almeida. Yo casi ya soy colombiano, llevo 9 años viviendo acá en Colombia y desde que llegué estoy vinculado acá a la Universidad Cooperativa de Colombia como profesor investigador. Desde hace unos 3 años comencé a colaborar con el grupo IACA y hace aproximadamente 1 año atrás asumí el liderazgo del grupo. Yo llegué acá realmente impulsado por mi esposa, que es colombiana, y también ahora tengo un pequeño bebé que también es mitad colombiano, mitad cubano. Doble nacionalidad, ¿y ella la conoció aquí o allá? A ella la conocí en un evento precisamente científico que se desarrolló en Cuba. Mi esposa es docente también y entonces ahí rápidamente hicimos empatía por ese motivo. Ah, bueno, qué bien, o sea que ya va a quedar colombiano. Ya voy a quedar colombiano y definitivamente colaborándole aquí a la universidad en todo lo que pueda, en el aspecto investigativo sobre todo, que creo que nuestra universidad tiene una proyección muy importante en toda la parte investigativa y yo creo que en varios otros sentidos. Pero nosotros estamos aportando nuestro granito de arena a esta parte de investigación y sobre todo con temas novedosos, pienso yo, como los que maneja nuestro grupo en la parte de investigación con el tema específicamente de inteligencia artificial. ¿Y sus estudios cuáles son? Bueno, básicamente yo estudié casi todo en Cuba antes de venirme para acá. Yo soy licenciado en computación y matemáticas de la Universidad Pedagógica de Matanzas, así se llama, digamos que el lugar donde yo vivía. Y hice estudios de posgrado en la parte didáctica y en la parte precisamente de inteligencia artificial en la Universidad Central de Las Villas, donde precisamente nosotros tenemos colaboración aquí en la facultad de profesores que vienen casi todos los años a dictar posgrados en ese mismo tema y en temas relacionados también con la parte de redes aquí en la universidad. La Universidad Marta Abreu de Las Villas tiene una alianza con la universidad y envían profesores para todas las facultades y en todo el país de las 18 sedes en que la Universidad Cooperativa de Colombia se encuentra. Qué bien que usted no fue un cerebro fugado, sino que fue un cerebro enamorado. Un cerebro enamorado completamente y enamorado sobre todo de Colombia y de la universidad y del trabajo que hemos hecho aquí, que me parece muy, muy interesante. Dentro de tanto del grupo de investigación como en la docencia, que también me gusta mucho, o sea, prácticamente toda la vida me he dedicado
a ser docente y pienso hacerlo durante mucho tiempo más. Usted tiene su maestría en todo el área de la computación y los sistemas, pero también tiene muchos posgrados en lo que es la pedagogía. Dice que le gusta enseñar. ¿Cómo es eso de enseñar investigación o qué tipo de cátedras son las que usted dicta? Bueno, enseñar investigación yo creo particularmente que casi no se puede. O sea, para aprender a investigar hay que hacerlo. Y entonces sí se necesitan unas ciertas bases que se adquieren, yo pienso, puede ser mediante algunos cursos, pero básicamente debe ser sobre el mismo trabajo dentro de las materias que se dictan, digamos que normalmente en la universidad, donde se deben introducir elementos de investigación para estimular a los estudiantes a que hagan búsquedas bibliográficas, a que aprendan a referenciar, a que aprendan a hacer artículos que puedan generar después conocimiento científico, a que aprendan también a desarrollar software de calidad, que puedan demostrar entonces nuevos elementos y que puedan aportar, digamos que un poco más allá del software convencional. Porque precisamente una de las líneas que nosotros tenemos en el grupo es generar software de tipo, como nosotros llamamos, inteligente, que no es un software convencional, o sea, es un software que se maneja a veces de manera un poquito diferente y lo cual permite que este software tenga un valor agregado incluso si se logra colocar en el mercado. Bueno, usted con inteligencia artificial y computación adaptativa, que es la sigla de IACA, el grupo de investigación de ingeniería de sistemas, ¿nos puede decir cuál es el objetivo principal que se tiene? Básicamente nosotros tenemos dos objetivos. El primero, y creo que los dos igualmente importantes, es el de desarrollar la capacidad investigativa de nuestros estudiantes mediante su vinculación al grupo, principalmente por medio del semillero de investigación que nosotros manejamos, que se llama el Semillero de Investigación de Inteligencia Artificial, donde los estudiantes realizan un tipo de investigación que nosotros llamamos investigación formativa. La diferencia de esta investigación, básicamente con la de los profesores como tal en proyectos científicos, es que los estudiantes investigan sobre temas que de pronto no son tan novedosos, pero que sí les contribuye mucho en su formación, tanto investigativa como de la propia materia. Entonces, nuestros estudiantes estamos intentando que se vinculen desde los primeros semestres para que entonces tengan una trayectoria en el grupo cuando lleguen ya a los años superiores y entonces puedan tener ya su formación como tal en la parte investigativa y que puedan generar después una investigación realmente interesante dentro de los temas que nosotros tratamos. En la parte, digamos, de los proyectos de investigación que manejamos los integrantes del grupo, los profesores integrantes del grupo, ya se basan en proyectos donde tratamos de generar, digamos, cositas novedosas, cosas nuevas. Nosotros hemos trabajado mucho en la parte, sobre todo, de tutores inteligentes, de software que puedan aportar a la parte de educación, pero últimamente también nos hemos metido en la, digamos, en una nueva línea en la que involucramos la parte de ingeniería ambiental, de problemas ambientales, prácticamente en el último proyecto que hicimos, donde nos arriesgamos, digamos, a tocar unos temas nuevos en ese caso. Pero nuestra línea sigue siendo, o nuestra fortaleza sigue siendo, digamos, el aportar software, entre comillas, inteligente, si después quiere le puedo argumentar un poquito sobre ese tema, en cuanto a lo que es el preparar precisamente a los estudiantes o poderlos apoyar en sus labores de docencia. Semilleros en deportes es preparar los futuros grandes triunfadores del deporte. Semilleros en cultivos, pues también es preparar una gran cosecha. Estamos hablando de IACA, un grupo de investigación de ingeniería de sistemas en talento maestro. Continuamos en Talento Maestro, el programa que durante este año está hablando sobre los grupos de investigación y visibilizando todos los productos que realizan. Hoy nos acompaña del grupo IACA, de Ingeniería de Sistemas sobre Inteligencia Artificial y Computación Aplicada, el ingeniero Yuniel Almeida. Y usted dice que nos va a contar los productos, lo enamorables que son y todo lo atractivos que son. Bueno, primeramente quería presentarles al ingeniero Julio Gustavo Ferrer. Él, como comenté hace unos momentos, es básicamente el fundador del grupo. Él comenzó este grupo alrededor del año 1995 y los primeros productos que nosotros obtuvimos en el grupo fueron producto del trabajo de él con algunos otros profesores que lo acompañaron.
durante el proceso en el cual el programa obtuvo por primera vez el registro calificado, se creó el grupo de investigación en inteligencia artificial y computación adaptativa, cuya sigla es IACA. El aval institucional se recibió en el año 2006, lo mismo que el primer reconocimiento por conciencia, en el cual el grupo fue categorizado como D. Durante una primera etapa de su desarrollo se llevaron a cabo algunas investigaciones sencillas con la colaboración de profesores de ingeniería electrónica y estudiantes de las dos carreras, sistemas y electrónica, y posteriormente se planteó un primer proyecto aprobado por CONADI denominado Sistema de Razonamiento Inductivo Basado en Algoritmos Genéticos. El resultado de ese proyecto de investigación se llevó a socializar en diferentes eventos nacionales e internacionales, como el Congreso de Inteligencia Artificial y Robótica Aplicada en el año 2009, en la Universidad de Matanzas en el año 2010, y producto de ese proyecto también fue un artículo que se publicó en la revista Ingeniería Solidaria. Posteriormente, el grupo se robusteció con la vinculación de otros docentes y estudiantes, como el caso del profesor Juniel Almeida, que actualmente es el líder del grupo. En el Congreso de Inteligencia Artificial y Robótica Aplicada, CIAR 2009, se presentó la ponencia relacionada con razonamiento inductivo basado en algoritmos genéticos y se dictó un curso, un taller sobre programación en lenguaje CLIPS para el desarrollo de sistemas expertos. Este fue un evento internacional organizado por la Universidad Nacional a Distancia y UNISAN Gil en la Universidad de San Gil, Santander. Posteriormente tuvimos la posibilidad de participar en el congreso denominado Mate Compu 2010 en la Universidad de Matanzas, en Cuba, donde también se presentaron los resultados del proyecto y se establecieron contactos para dar paso a nuevos proyectos de investigación como el modelo, el sistema de entrenamiento inteligente orientado a la evaluación. Actualmente estamos desarrollando con el colectivo de investigadores el proyecto Variables de Mayor Impacto para la Medición de los Indicadores de Calidad del Agua, que estamos entregando justamente ahora en el mes de septiembre los resultados finales. Bueno, aparte de esa historia que él nos ha hecho sobre los grupos, usted nos dice que han hecho conferencias, que se han ido a presentaciones y el grupo ya tiene una clasificación ante conciencia. Sí, en la última medición nosotros logramos la clasificación C dentro del grupo a partir de la producción que teníamos en los últimos 5 años, que ha consistido básicamente en nosotros participar en varias conferencias, en eventos tanto nacionales como internacionales, en la producción de varios artículos científicos y también en la producción de varios software que han sido registrados y que han sido, me parece, que un logro importante dentro del grupo. En las conferencias que hemos participado, hemos tratado de llevar a otras universidades, incluso a otros países, nuestro trabajo. Hemos presentado, por ejemplo, conferencias en Cuba, hemos presentado conferencias en México, donde hemos estado participando en eventos que tratan, en algunos casos, propiamente de los temas de inteligencia artificial, pero en otros casos hemos participado en eventos alrededor del tema de educación. Y también me dijo que otras universidades han hecho presentaciones. En otras universidades hemos estado, por ejemplo, presentando algunas ponencias en la Universidad de La Salle, hemos estado en la Universidad Agraria de Colombia y hemos estado también en la Universidad Javeriana. En esas universidades también lo que hemos tratado de hacer es socializar los resultados del grupo y un poco invitar a los profesores de otras universidades a colaborar con el grupo, porque uno de los aspectos importantes que estamos valorando ahora dentro de la universidad es precisamente esa vinculación entre varios grupos de investigación que generen entonces un conocimiento que sea más, digamos, distribuido dentro de varios temas y que entonces
podamos obtener unos productos que sean más impactantes dentro de los resultados del grupo. Y es una política muy buena porque no es lo que investigaron los de allá, sino entre todas las universidades hicimos una averiguación y un producto y un software. Sí, uno de los productos que nosotros como grupo perteneciente a la Facultad de Ingeniería y particularmente al programa de Ingeniería de Sistemas, y digamos es particular de nuestro programa, es que nosotros como producto casi siempre intentamos obtener uno o varios software. En nuestro caso lo que intentamos es que esos software, como yo le comentaba anteriormente, tengan el valor agregado de que los elementos de inteligencia artificial estén presentes en ellos. Siempre para obtener estos software es importantísimo la colaboración de nuestros estudiantes, que son un apoyo invaluable en la construcción de los software, donde ellos casi siempre son los encargados de programar y de incluso diseñar algunas partes de los software, y obviamente nosotros los profesores los orientamos y seguimos todo ese proceso. Nos han dicho en muchas oportunidades que los estudiantes de los semilleros y de los investigadores logran hacer cosas muy importantes como graduarse con unos proyectos elaborados ahí en el grupo de investigación. Sí, claro. También es importantísimo que nuestros proyectos sirvan para que los estudiantes realicen su modalidad de grado. Incluso nosotros siempre intentamos que se involucren unos cuantos estudiantes directamente dentro del proyecto en la modalidad que nosotros conocemos acá como investigación dirigida, para que sean entonces auxiliares de investigación, pero también tratamos de generar a través del tema que estamos tratando en el proyecto que tengamos actual o en los proyectos que estemos manejando, algunas monografías de grado que también tributen a los resultados del proyecto. Esto también enriquece muchísimo la calidad de graduados que nosotros tenemos dentro del programa. Inteligencia Artificial y Computación Aplicada, Grupo IACA de Ingeniería de Sistemas, es el invitado hoy a Talento Maestro de la Universidad Cooperativa de Colombia con Junior Almeida, que es cubano y ya enamorado de Colombia. Nos está comentando sobre lo que son los semilleros, sobre los proyectos que se han realizado, muchos software que se han logrado. ¿Nos puede describir algunos de ellos? Claro, nosotros manejamos, digamos, que dos tipos de software. Como le comentaba, hay unos software que se han producido, digamos, muy básicos en la parte de los semilleros. Y estos software prácticamente lo que nos hemos dedicado es hacer algunos juegos computacionales, algunos software que nos ayuden a apoyar alguna de las asignaturas que se dictan en la universidad. Pero producto de los proyectos sí hemos obtenido, digamos, unos software que se manejan con algún nivel de importancia elevado. Por ejemplo, hemos obtenido software, uno particularmente, que se llamaba entrenamiento inteligente para la generación, digamos, de mejoras académicas en los estudiantes. Entonces, este software consistía en que el estudiante se enfrentaba al computador, el computador le proponía a modo de juego unos temas importantes dentro de las materias que él cursa, pero de forma muy general, y entonces pudimos probar que este tipo de entrenamiento le aportaba para que después el estudiante pudiera ser un poco más exitoso en casi todas sus materias. ¿Como juegos de conocimiento? Como juegos de conocimiento básicamente, como crucigramas, como cosas variadas que les aportaran en ese sentido. Una de las características que tienen los software que nosotros producimos es que precisamente se adaptan a cada uno de los estudiantes. Entonces, digamos que dos estudiantes diferentes se enfrentan al mismo software, pero los software responden de forma particular a cada uno de ellos. ¿Qué software hay como en palabras que podamos entender en un lugar donde estamos tejiendo? Un software básicamente es un programa de computador donde nosotros, digamos, diseñamos unos algoritmos para que puedan interactuar el ser humano, digamos la persona, por medio de una interfaz con el computador y a partir de ello producir unos resultados. Es decir que un software es aquello que ha permitido inventar las redes sociales, el Facebook, el celular, todo eso. Sí, aunque obviamente se necesitan de otros elementos para combinados crear esos elementos que usted está comentando. Bueno, ya eso es algo que podemos entender un poco más, porque es que usted a veces se nos va, ya que todos son matemáticos, ¿saben? Necesitan mucho aprender de matemáticas y aplicarlas. Sí, una de las cosas que a veces nos impacta con los estudiantes es que
Muchas veces en ingeniería de sistemas los estudiantes piensan de pronto que las matemáticas no son tan importantes. Y yo pienso que para todas las ingenierías lo son, pero particularmente para la ingeniería de sistemas y sobre todo para el área de inteligencia artificial es fundamental una buena base en la parte matemática, porque la mayoría de algoritmos están basados precisamente en términos matemáticos. De hecho, los grandes aportes que se han hecho en el campo de la inteligencia artificial han sido casi siempre por grandes matemáticos. Bueno, usted tiene otra profesora en una de las líneas de investigación. Sí, nuestro grupo en este momento está entregando los resultados de un proyecto donde estuvo involucrado el doctor Mario Castro. Ya ese proyecto acaba de culminar, pero entonces surgió una propuesta muy interesante que hicimos hace un tiempo. Luego se incorporó la profesora Adriana Maritza Montejo en una propuesta muy interesante que tuvimos dentro del grupo y que precisamente es uno de los proyectos que tenemos presentado ante Colciencias para desarrollarlo en los próximos meses. Y la profesora Adriana Maritza es ingeniera de sistemas y ha venido colaborando con el grupo en algunos desarrollos de software, pero en este momento ya se decidió a integrarse como parte fundamental del grupo también. Recientemente me he vinculado al grupo de investigación este año con un proyecto de investigación con el grupo IACA. El proyecto de investigación fue presentado en convocatoria con Ciencias. Estamos esperando respuesta. El proyecto trata sobre el tratamiento de grandes volúmenes de datos que nosotros podemos obtener a partir de las redes sociales. Con los proyectos de investigación nosotros también proponemos vincular estudiantes que formen parte de semilleros de investigación, formar jóvenes investigadores que vayan creciendo también a la par con la investigación en los grupos de investigación y mostrarle a otros profesores que la investigación en la Universidad Cooperativa de Colombia sí se puede y que nos podemos vincular en cualquier momento. Cualquier profesor que decida ser investigador puede vincularse a un grupo de investigación con una nueva propuesta, con un nuevo proyecto. Bueno, lo que queremos hacer con el proyecto de investigación del tratamiento de grandes volúmenes de datos es poder obtener una información importante que hay a partir de las redes sociales. Muchas personas publican en redes sociales. La información de las redes sociales casi no es tratada o no es tenida en cuenta, a menos que se haga un tratamiento manual, solamente las personas la leen, miran, esto me sirve, esto no me sirve. Pero de pronto, si nosotros logramos concentrar todos esos datos y sacar una información, esto le puede servir a alguien. O sea, otros grupos de investigación, otras personas, la misma persona que la publicó se va a dar cuenta que su información es importante y que se puede utilizar. Ha sido muy interesante tener aquí el grupo IACA. Usted creo que tiene una invitación muy especial para que las personas se animen y crean más en los genios que son ustedes creando software. Bueno, yo creo que la invitación ya está dada. Realmente, de pronto su expresión puede causar que nuestros estudiantes piensen que tienen que ser genios para estar en el grupo, pero realmente lo que se convierten en genios es cuando tratan estos temas y hacemos el acercamiento, digamos, a todos para que se animen a participar en nuestro grupo, a que nos apoyen en nuestras actividades de investigación. Creo que es una actividad tan interesante que incluso profesores de otras áreas se pueden también unir, arriesgarse a hacer programas con nosotros, hacer investigación con nosotros, donde nosotros podamos aportarle la parte de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se puede aplicar casi que a cualquier área. Como los de ingeniería ambiental que usted está diciendo. Como los de ingeniería ambiental, de hecho el doctor Mario Castro es ingeniero, es biólogo, y entonces se arriesgó también a participar con nosotros en un proyecto y hemos tenido muy buenos resultados. Les agradecemos la presencia en Talento Maestro y en especial en habernos acompañado al investigador profesor cubano-colombiano Juniel Almeida, quien nos ha
podido llevar por un viaje a través de lo que es la inteligencia artificial y la computación aplicada. Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación y espero que este sea un espacio donde todos los investigadores podamos aportar nuestro granito de arena a este programa y a los televidentes y a la investigación en general de la Universidad Cooperativa.